Gracias por acompañarnos en una nueva edición de ISEL TV. Hoy nos encontramos con la grata presencia del doctor Horacio Granero, quien es abogado, doctor en ciencias jurídicas y creador de la especialización en derecho de alta tecnología que se dicta en la UCA. Asimismo, lidera un proyecto ambicioso de inteligencia artificial llamado Sherlock Legal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Y arrancamos con una pregunta básica, que es, lo sacamos de un texto del doctor Manes que dice, ¿tendrá sentido preguntarse cuándo fue que empezó el futuro? Hablando de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, recién cuando lo presenté decíamos alta tecnología. ¿Existen varias tecnologías? ¿Cómo se llaman esas tecnologías? A ver, las tecnologías como tales son el conjunto de instrumentos que le sirven al hombre para mejorar su vida en sociedad. Esto es un poco una definición amplia de tecnología. Una tecnología es, puede ser una herramienta para trabajar el campo, puede ser para arreglar un auto, eso son herramientas. Filosóficamente hay que pensar que la tecnología deriva de la ciencia. La ciencia está por encima de la tecnología. La ciencia es aquella definición que estudiábamos en el colegio de conocimiento cierto y evidente de una cosa por sus causas. O sea, que hay que conocer las causas de las cosas para saber cómo se responde la solución de esos problemas. Y la tecnología es la herramienta que, basada en la ciencia, le permite solucionarlos. Entonces la pregunta de Manes es interesante porque realmente, como dice él, es un oxímoron, es una contradicción en los términos. ¿Cuándo empezó el futuro? El futuro nunca puede haber empezado antes. Pero realmente es cierto, es una forma de decir que la tecnología nos viene como algo diferente, algo distinto, algo que nos trae. Yo diría, hay una palabra hoy día que se usa mucho que es la palabra disrupción, ¿no? O sea, la disrupción es ese fenómeno que nos produce el cambio abrupto de un hecho, de una sociedad, de un paradigma, como se dice hoy también, que en definitiva lo que hace es decir, esto funciona y si funciona está bien. Entonces la tecnología nos trae muchas cosas, muchos elementos, muchos servicios que aparentemente funcionan. El tema estará, sobre todo nosotros como hombres de derecho, analizar si esto que funciona está bien para el hombre, si corresponde de acuerdo con las otras normativas, en el caso regulatorio específicamente, si está bien desde el punto de vista ético. Entonces, todo esto depende de la ciencia del derecho, que es la que tiene que estar por encima. Entonces, hay por un lado una técnica, que no la tenemos todos los días, y otro lado es la ciencia. Un tema ético también para debatir respecto a lo que decíamos recién con la manipulación genética. Estamos en un mundo hiperconectado. Esa hiperconexión hace que vivamos en un mundo real y en un mundo virtual. ¿O estamos viviendo en el mismo momento en dos mundos diferentes o se creó un tercer mundo? ¿Cómo sería para usted esta apreciación? Qué pregunta. Sí, realmente, sobre todo los que tenemos algunos años, que hemos vivido todo este cambio tan abrupto, este hecho que tú comentas es quizás de los más impactantes, esta hiperconexión, esta posibilidad de estar completamente interconectados, necesariamente interconectados,
tenemos que tener el teléfono celular continuamente prendido, soportar que alguien nos diga, no me comentaste nada del mail que te acabo de mandar hace 5 minutos, o el WhatsApp que te envié recién hace 15 segundos, no me lo has contestado. O sea, aparentemente estamos continuamente interconectados. Y sí, por un lado es bueno, o sea, la conexión, la sociabilidad, el hecho de no vivir solos, evidentemente es positivo, ¿no? O sea, somos seres gregarios, y como seres gregarios, el hecho de vivir entre todos y cambiar ideas es muy bueno. Esto es de la nueva generación. Yo he vivido una generación en la cual estaba más acostumbrado a vivir con lo mío, preparar lo mío, jugar con mis amigos y nada más, y no compartir más allá de lo que necesitaba compartir. Esto en la profesión de abogado se ha dado mucho, o sea, cada uno tenía su propio sector donde no se lo podía decir al otro porque era una especie de como copyright mío, eran mis derechos de autor, igual que otro lo llegara a compartir. Y esto no es bueno, esto lo hemos aprendido realmente con las redes sociales, en que los jóvenes comparten absolutamente todo. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Yo creo que lo bueno o lo malo siempre está en base al fin para el cual algo ha sido creado. Lo que tú comentabas recién del aspecto ético es muy importante. En definitiva, yo creo que siempre tenemos que pensar en el tema de las causas, por eso para mí la ciencia está por encima de la tecnología, que la última causa es el fin del hombre y es el bien. Si todo esto está para el bien del hombre y el bien común, está bien. Y como el fin del hombre es el mismo fin del derecho, el bien común, la regulación tiene que pensarse en el mismo sentido. Entonces yo creo que tenemos un enorme trabajo como hombres del derecho de tratar en qué forma esa tecnología le sirve para el hombre para beneficiarse. Y no podemos ni negar ni decir que todo está mal, porque esto no correspondería. De hecho, ¿cuántas cosas hoy podemos hacerla mejor porque tenemos tecnología? Pero esa tecnología, como tú dices muy bien, en el ambiente, por ejemplo, de la biotecnología, no siempre ha sido algo tan positivo. Y en la manipulación de genes, no siempre ha sido todo tan positivo. Entonces hay que estudiarlo con tiempo, con capacidad suficiente, con inteligencia, y esto requiere esfuerzo, y generalmente al hombre de hoy, a todos nosotros, nos cuesta mucho cuando tenemos que esforzarnos. Bien, resulta que entro a un sitio web de viajes, hago una consulta por un viaje, cierro el sitio web, abro mi página de diario y de repente veo carteles luminosos, banners, en el medio de la noticia, al costado, que me invaden. Cierro, abro mi correo y tengo un mail diciendo, ¿usted quería ir al fin del mundo? Bueno, acá esta es su oferta. Salgo a la calle y me empiezan a seguir las cámaras desde casa hasta mi destino. Entonces veo como un gran hermano, ¿no? Por un lado. Y por otro lado veo que hay gente, empresas, que se dedican a colectar esos datos, esas huellas digitales que voy dejando con mis gustos en internet y no sé con qué finalidad, en principio. Entonces, la pregunta es la siguiente, que es una pregunta que usted se hizo y hoy hago mía. ¿Hay diferencia entre el gran hermano y los recolectores de información de los usuarios, de los datos de usuarios de Internet? Sí, claro que hay una gran diferencia. Aquello era un libro, hoy es realidad. Entonces, te digo más, si tú vas caminando por la calle, y seguramente te habrá ocurrido más de lo que me va a ocurrir a mí, vas caminando por la calle y tu celular te va a decir, a 50 metros tienes una zapatería que tiene justo los zapatos que tú estás buscando. Y tú no te interesa comprar zapatos en este momento, pero como te lo dice, te insinúa. Entonces, este hecho de lo que se llama Big Data o la recolección de grandes cantidades de datos, que hoy día es connatural con el mundo digital que estamos viviendo, porque estamos viviendo todos con ceros y unos. Dejamos de ser analógicos, como decía un autor hace ya 25 años, Negroponte, que es el BIN digital. Nos hemos transformado de seres analógicos en seres digitales. Este programa mismo está siendo mandado en ceros y unos. Claro. Dejó de ser digital. Y por eso cabe a lo mejor en un chip y cabe en una emisión en un mail.
y cabe en la posibilidad de estar transmitiéndose a distancia directamente sin tener que revelarlo como antes era cuando había que revelar una foto o una película. Esto significa que estamos viviendo en una sociedad que los datos nos, no digo que nos gobiernen, están dando vueltas siempre alrededor nuestro, son muy importantes, y esa frase de que el que maneja los datos maneja el mundo no es menor. Y pensémoslo a nivel de muchas otras cosas. Pensemos que el día de mañana, no tan mañana, hoy a la tarde, la heladera tuya en tu casa te va a comprar a lo mejor la manteca que se da cuenta la heladera de tu casa que no la tiene, y encima va a pedirle al supermercado, y cuando llegues a tu casa van a venir al supermercado y decir, buena, su heladera acaba de comprar esta manteca. Entonces, y ya está comprada porque te han hecho el débito automático en forma directa. Y quizás para si puedes estar enojada que te compró la manteca, te va a decir, bueno, pero tú esta noche ya tienes cocinado esto porque el horno microondas ya va a reordenar todo lo que tú tienes en tu heladera y te lo va a mandar y lo va a hacer y te dice lo que tú pasas esta noche a preparar es esto, no tienes que pensar nada. Y esto se dice con datos. Entonces, los datos, en la medida en que sean cuidadosamente controlados, no nos olvidemos que hay datos y datos, y sobre todo cuando tú te refieres sobre todo a los datos personales, uh-huh, es donde más peligro tenemos. Se está hablando de grandes avances en temas como la historia clínica electrónica. Hace uh-huh poquito me tocó estar en un congreso muy importante de informática y salud, y este tema fue un tema crucial, donde se habla de algo que es cierto. Los médicos cada vez tienen peor letra, es casi peor que la de los abogados, cosa que es casi imposible. Pero lo cierto es que a raíz de la mala letra de los médicos, los han volcado todo en forma electrónica, y esa forma electrónica es compartida por muchos, y después tiene que estar firmado digitalmente, que es todo un tema técnico. Pero ahí están viajando nuestros datos, y nuestros datos de salud, que son datos sensibles. Y entonces, esa recolección de datos, que no sé bien dónde están, es un peligro que hay que controlarlos, porque los datos como tal tienen un enorme valor. Hoy día es una garantía constitucional, desde el año 94 forma parte de la Constitución Nacional la defensa de nuestros datos personales. Tenemos leyes que lo regulan, hay organismos que lo regulan. Pero como tú dices, el Gran Hermano existe, y no solamente en un libro, sino que ahora en la realidad. Estas relaciones que se establecen en Internet, ¿están reguladas? ¿Qué nivel de regulación tenemos en Argentina? Mira, por suerte tenemos un derecho que deviene del derecho indiano y del derecho hispánico, y con códigos, sobre todo con lo que fue el Código Civil originalmente y actualmente con el código que nos rige desde el año 2015, que hemos controlado una cantidad de temas de forma tan amplia y genérica que yo diría que la mayoría de los temas ya estaban regulados. Lo que pasa es que nos encontramos con algo que a veces nos costó muchas veces durante los años que me tocó dictar clases en la universidad, en la docencia, en que los que estaban en el área de tecnología y sobre todo de Internet son muy reacios a que se los regule. Internet es algo así como un lugar en el cual todo vale, todo es libre, todo lo puedo bajar, todo lo puedo sacar, no importa que haya propiedad intelectual, no importa que esté difamando a otro, o sea, si yo difamo a otro, es libertad de expresión, contra todas las reglas habidas y por haber. Si yo insulto a una persona, me llevan detenido porque estoy hablando mal de una persona y cometo un delito, calumnias o injurias. En vez de lo hago por internet, no, eso es propiedad, eso es la posibilidad de expresarme. Y no es así. O sea, Internet es una herramienta de vuelta, es una técnica de vuelta, volvemos al tema de ciencia y técnica, y como tal debe estar dentro del ámbito que corresponde a la legislación de un país. Por eso hay jurisdicción aplicable, hay legislación aplicable, y cada tema, cada punto tendrá que ser visto de si ha habido un delito en el ámbito penal, si hay una responsabilidad del ámbito civil. Y bueno, algunos de los temas que quizás seguramente después tratemos, pero hay una responsabilidad de algo que se llama hoy día la teoría del riesgo en tema de tecnología, sobre todo en el ámbito de Internet, que es muy seria, porque genera lo que se llama la responsabilidad objetiva del que genera
un eventual riesgo por algo que no lo puede manejar. Entonces, no es tan así. O sea, sería ideal que tengamos mejores regulaciones, no cabe duda, pero no me interesaría tanto. Yo preferiría que los jueces, y cada día lo están haciendo cada vez mejor, interpreten este hecho de que es un medio el que está alrededor y no es un mundo aparte, no es que estén viviendo en Internet, sino que Internet es un medio como cualquier otro, que está, y al contrario, para agravarlo todavía más las responsabilidades, es una, tiene una capacidad de difusión de tal característica que genera el daño mismo por el hecho de la revisión continua de estos datos y la exposición amplia que tiene. Tal cual. En esta diada, derecho-tecnología, ¿el derecho se adapta a la tecnología o la tecnología se adapta al derecho? Qué buena pregunta. Y mira, yo creo que las dos. O sea, si tú me dices, yo me tocó el honor de haber sido 50 años profesor en la universidad. Me encantaría que el derecho se anticipara a la tecnología y como en muchas otras cosas, si yo pienso que el derecho está para encaminar al hombre hacia el bien común, sería ideal porque evitaría que hagamos más macanas de las que hacemos. Porque entonces, si está bien regulado los problemas, sería bueno el hecho de que esté regulado previamente. Pero siempre nos ponen como un vagón de cola, o sea, que estamos atrás de la tecnología. Siempre lo han dicho, el derecho está después que la tecnología. Hay veces que es cierto, porque este hecho que te comentaba hace un ratito de la economía disruptiva hace que a veces no lo pensemos jurídicamente como debimos haberlo pensado previamente. Y te cuento dos o tres casos. O sea, tú decías recién el tema de yo quiero ir a algún lugar, voy a un lugar de vacaciones y consigo un departamento, una casa donde ir. Generalmente hoy día se utiliza distintas plataformas, por no decir nombres, en las cuales directamente lo hago. ¿Y hay alguna inmobiliaria que intervino? No intervino ninguna inmobiliaria, directamente una aplicación en la cual me dan el departamento, ni lo conozco al dueño, llego a un lugar, me dicen un número con el que lo llego a ese punto, a ese lugar, en algún lugar del mundo, coloco los números que figuran ahí, me aparece, me baja la llave física donde puedo abrir, termino, pago con un débito que me han hecho. Y si no me resultó, le hago un unlike, y ya está terminado. Y nadie intervino en el medio. Esto es disruptivo. Y en el medio están todas las acciones legales de las inmobiliarias que le dicen que están haciendo competencia desleal. Ni que hablar con el uso de los transportes públicos o privados, o semi-privados o semi-públicos, como son los que ya conocemos, en los cuales me brindan un servicio con la misma aplicación, pero sin los recaudos que tienen aquellos que tienen un transporte público de personas, como puede ser un seguro de terceros, como una obligación de tener una capacitación especial, una revisión periódica de los vehículos. ¿Y es una competencia desleal o no? Y no sé, o sea, habría que regularlos. Entonces, la tecnología hay veces que avanza, es primera que el derecho, pero yo me hubiera gustado, sobre todo sabiendo de cómo se vienen este tipo de problemas, y sobre la universidad, cuando fundamos hace 25 años esta carrera de abogado especialista en Derecho de Alta Tecnología, era esto, prever lo que viene. Y como siempre le he dicho a mis alumnos, y tú eres abogada también, o sea que lo vas a entender, hemos elegido la profesión más linda que existe, porque tenemos la capacidad de ver la sociedad que tenemos alrededor, tratar de decir qué es lo mejor, y esto que se vuelque en leyes, en regulaciones, en ordenamientos, porque para eso está la legislación. La palabra ley viene de legere, que es leer la sociedad. Tenemos que saber leer la sociedad. La ley no es solamente lo que sancionan en la Cámara de Diputados y Senadores, sino que es saber lo que la sociedad necesita y para eso a lo mejor regularlo previamente. ¿Cuáles son los problemas y los desafíos que la sociedad de la información y la aparición de la tecnología les presentan a los abogados y al derecho en Argentina? Y mira, son muchos, porque el abogado va a tener que hacer algo, y esto hay un autor que se llama Richard Saskin que lo ha dicho no hace mucho en un libro muy interesante, si los abogados íbamos a desaparecer o no del planeta.
Y espero que no. Yo tampoco, y te digo que voy a ser el primero en luchar para que eso no ocurra. Pero lo que sí es cierto es que los abogados tenemos que darnos cuenta que esto que tú dices, estos hechos tecnológicos existen en la sociedad del medio ambiente, que la tenemos todos los días, la convivimos, y en el ámbito de nuestra profesión también. Recién estábamos comentando, antes de las cámaras, un gran avance que se ha hecho con el expediente digital. Esto es cosa que me ha tocado particularmente luchar mucho, y en el tema de la firma digital, bueno, me tocó integrar la comisión redactora de la ley de firma digital hace más de 20, 25 años, y luchando para tener el expediente, que no tengamos que ir físicamente con el papel hasta el tribunal, que lo sellen, que lo cosan al expediente, sino presentarlo digitalmente, como mandamos un WhatsApp, poder mandar un escrito, una demanda, y para firmarlo, firmarlo digitalmente. ¿Y quiénes son los que más se han opuesto a esto? ¿Los clientes? No, los abogados mismos, porque tenemos que cambiar la forma de pensar. Por eso creo que este tipo de actividades docentes o de difusión como la que ustedes están haciendo, que realmente los felicito, las que hacen los colegios de abogados, las que hacen las universidades, es esencial preparar que esto es para el bien, esto es para mejorarnos a nosotros, no para generar problemas. Bien, seguiremos dialogando de este tema tan interesante luego de una breve pausa. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Continuamos dialogando con el doctor Granero sobre alta tecnología, que es un tema apasionante. Usted en uno de sus artículos advierte sobre riesgos. Dice que existe un riesgo de que la razón humana sea absorbida por la racionalidad tecnológica. Uno cuando dispone de la información, entonces puede medir las consecuencias. Pero ¿cuáles son? ¿Es el único riesgo que tenemos de transformarnos de esa manera o tenemos otros riesgos con la alta tecnología? Mira, riesgos, siempre que manejamos herramientas, tenemos riesgos. O sea, desde que éramos chicos y le sacábamos un destornillador o un martillo a nuestro padre, teníamos riesgos. O sea, el riesgo de usar una herramienta puede ser para bien o para mal, evidentemente. Nos tienen que ir educando. Yo nunca me voy a olvidar, aprendí de mi padre el gusto por las herramientas. Me encantan las herramientas. Tengo cuanta herramienta puedo tener, existe. Bueno, y esto lo aprendí. Y él me enseñaba, y cómo tenés que usar el serrucho, y cómo usás el destornillador, y cómo usás las pinzas. Y se lo enseño, intento enseñárselo a mis nietos también. A mis hijos fue muy difícil, pero a mis nietos sí. Bueno, lo cierto es que en el caso de la tecnología pasa exactamente lo mismo. Hay muchos riesgos y sería bueno, sobre todo aquellos que hemos vivido la edad pre
millennial, llamémoslo así, poder haber visto lo que era la sociedad antes de que esto existiera. Pues hemos tenido tecnología de otra naturaleza. Claro. Creo que en el caso mío, no tuyo, tú eres joven, pero me acuerdo cuando fundé mi estudio allá en los años 70, mi máquina de escribir era la de mi padre, que era la misma que usaba él, y una máquina, por supuesto, que no era eléctrica, era una máquina, una Olivetti de las antiguas. Y después me tuve que ir acostumbrando a otro tipo de actividades y después, de a poquito, me tuve que ir acostumbrando a la máquina de escribir eléctrica y ni siquiera estaban las computadoras. Bueno, todo ese paso, ese cambio, cuesta, y sobre todo ir aprendiéndolo. Entonces nos ha tocado ver toda esta realidad de lo que era antes y lo que es ahora. Yo creo que si hoy día a una persona le dicen que se cayó WhatsApp, es una especie de crisis mundial que existe. Y ni siquiera WhatsApp, o sea, pensemos, lo que era antes, me acuerdo que uno de mis hijos, una vez yo estaba trabajando en mi escritorio, viene y me dice, papá, se cayó Internet. ¿Cómo se cayó Internet? Sí, sí, no anda Messenger. Messenger era una cosa viejísima que se usaba antes, y para ella que se caiga Messenger era que se caiga el mundo. Entonces, el no tener hoy día tecnología nos produce ese tipo de riesgos. Yo trataba siempre en la facultad de hablar de estos instrumentos, herramientas que tenemos, que son sin pilas, que no andan con electricidad, que se puede usar de día y de noche, que es un libro, ¿no? O sea, que los libros siguen existiendo. Y tratar de usar la tecnología, pero pensando como es antes. Y al mismo tiempo que la tecnología, yendo exclusivamente a tu pregunta, que tiene esos riesgos, y estos riesgos que decíamos recién, este gran hermano que nos está viendo o está mirando nuestros datos continuamente, nos puede estar mirando, nos pueden estar sacando datos, y puede ser que diga, a mí no me interesa, pero bueno, ¿qué es lo que no te interesa? ¿No te interesa que te vean? ¿No te interesa que sepan de ti? Todas las cosas que pueden llegar a ocurrir. Pero aparte, ¿no te interesa que estén usando tus datos gratuitamente? Porque más de uno puede llegar a pensar, ah, no, yo uso tal buscador en Internet y total es gratis. Nada es gratis. Primero, nada es gratis ni nada es anónimo en Internet. De eso tenemos que ser plenamente conscientes. Entonces, ya partiendo de la base de que nada es gratis, con lo cual estoy pagando en alguna forma lo que estoy haciendo, tengo que ser plenamente consciente, y sé que entonces, así como cuando voy a un supermercado y me piden los datos para un sorteo, no es solamente el sorteo, les interesa enormemente que yo fui tal día, compré tal cosa. Y en el caso del uso como tal, que sea al mismo tiempo que puede ser visto por otros, y el hecho de la capacidad o no, o que me interese en que esto sea visto por otra persona. Entonces, esto tiene que yo creo que desde chiquitos habría que enseñarles a todos nosotros que este uso tiene que ser controlado. ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nosotros mismos. Nos pasa cuando queremos pasar una foto, nuestro nieto ha hecho la monería más extraordinaria en el colegio, o tal, le subimos su foto en un buscador cualquiera. A ese chico lo estamos exponiendo y estamos diciendo a su vez, qué bien que la estamos pasando en este momento en tal lado. Y a lo mejor hay personas que están mirándolo eso y dicen, uy, en este momento esta persona no ha dejado su casa libre y me entran en mi casa. Entonces, el uso de los datos como tal tiene que ser un uso responsable, como todas las cosas que deberíamos estar haciendo. Y ahí se uniría el segundo aspecto, que no me canso en decirlo, en que los buscadores de Internet son los grandes responsables de este hecho. Porque la capacidad que tienen de difundir, lo que hoy día la palabra de moda es viralizar las informaciones, lo hacen por esta enorme capacidad de indexación, ya siendo un tema un poco más técnico, de las palabras. Entonces, si yo quiero buscar algo, no lo busco directamente, estoy buscando en tal periódico matutino lo que se dijo en tal momento, sino busco una frase, y esa frase me aparece en este periódico o en cualquier otro. Entonces, esta capacidad de indexación, que lo hacen robots, reconocidos por ellos mismos, a mí me tocó ser amicus curiae, en el caso de Belén Rodríguez, hace ya de esto unos 6 años, en el cual imputaban a una modelo
el hecho de su actuación pornográfica, que no era cierto, ella le hizo juicio a un buscador y la corte determinó que no era responsable este buscador. Bueno, antes de sacar esta sentencia, llamaron a 5 especialistas, bueno, me tocó a mí exponer, y dije exactamente esto. Los buscadores tienen esa responsabilidad objetiva que es difundir aquello que les permite indexar y buscar en otra forma que no sea la tradicional. Bueno, el artículo 1757 del Código Civil hoy día tacha con responsabilidad objetiva esta teoría del riesgo. Si yo genero un riesgo con mi actividad técnica, soy responsable en principio, salvo que me pruebe lo contrario. Pero en principio la responsabilidad es objetiva y no subjetiva. Por eso, tú me preguntabas qué es primero, el derecho o la tecnología. El derecho en esto se está avanzando y está haciendo antes que la tecnología. Está diciendo, ojo, si tú haces como técnico algo que puede llegar a generar un daño, tú eres responsable directamente y tendrás que demostrar que no lo eres. Es que a veces uno quiere bajar una aplicación del celular. La aplicación quiere acceder a sus fotos, acceder a su cámara, acceder a sus contactos. Y yo lo único que quiero quizá es una aplicación que me permita ir en tiempo real de un lado a otro. Bueno, ¿para qué quiere mi cámara, mis fotos, mis contactos? A lo que automáticamente pongo que no. Pero yo formo parte de la agenda de mucha gente que necesita la aplicación y pone sí y tienen mis datos. O sea, que directa o indirectamente cuentan con los datos. Y si cuentan con los datos es porque alguien se los da. Exacto. Y alguien los va a usar. Y alguien los va a usar porque no están pedidos azarosamente. No, no. Bien, cuando analizamos las relaciones electrónicas, ¿las abordamos desde el derecho o desde un campo más interdisciplinario? Y mira, el derecho yo creo que ya ha aprendido, y si no lo ha aprendido, sería bueno que lo aprenda de alguna vez, que ha dejado de ser una ciencia única. Si pensáramos que solamente los abogados nos manejamos con las leyes que tenemos y los códigos, estamos siendo bastante irreales. Hoy día el derecho tiene que saber de muchas otras ciencias. El otro día estuve en una reunión con abogados y psicólogos. Y justamente me decían los psicólogos qué bueno que sería que ustedes estudiaran psicología para entender a sus clientes. Y tiene razón, no hay ninguna materia dentro de la Facultad de Derecho que nos permita estudiar la forma de ser del cliente, hacia dónde va, qué es lo que busca. Yo no puedo entender que nos recibimos de abogados, podemos hacer un caso de derecho de familia, por ejemplo, sin saber psicología, y sin saber cómo esos chicos se manejan con sus padres separados, a lo mejor. Bueno, este es un caso, y es uno de los tantos. Y la tecnología es otro. Hoy día convivimos, como tú lo habías dicho, en un mundo en el cual obviamente la tecnología nos entró por la ventana. Y bueno, si nos dedicamos a derecho comercial, por ejemplo, no saber tecnología es no saber leer un balance hoy día en forma electrónica. Entonces, una lista de qué sé yo, un remito, un recibo de sueldos, un recibo de sueldo, hoy día son todos electrónicos. Entonces, cuando tú le pides el cuaderno, el libro de recibos, ya no hay más disquete, es un espacio en el cual de la computadora te van a dar con la información y ahí tendrás que revisarlo. Entonces, por supuesto que los abogados van a tener que tener gente que nos esté asesorando, pero vamos a tener que entender un poquito esto que está alrededor, porque ya dejó de ser algo así como yo no sé si tengo un caso de aviación, de cómo funciona un avión. Desde ya no tenemos por qué saber todo. Tenemos que saber la responsabilidad aeronáutica en el caso de un accidente. Tendremos quien nos asesore. Pero ya el tema informático forma parte de nuestro medio ambiente. Entonces, si lo usamos, por lo menos deberíamos saber cómo funciona. Quizás yo soy de la época, cuando empecé a manejar hace unos cuantos años, tenía 18 años, yo sabía cambiar una bujía, por ejemplo. O sea, más o menos, una goma se pinchaba, me gustaba cambiarla. O sea, sabía cómo andaba un auto. Hoy día los autos se preocupan en que uno no entienda absolutamente nada. Tienen computadoras en las cuales tiene que llevar esa computadora a un service que le enchufan otra computadora que le va a decir hasta si uno actuó mal o actuó bien con el auto. Pero digamos, el no saber manejar las cosas es complicado.
cuando empecé mis primeros casos de computación, allá por los años 85, 84, estaba el DOS, Disk Operate System, en los cuales yo copiaba en un disquete mi información, porque no había discos rígidos donde se almacenaban, y los guardaba de, me acuerdo, de A2 a C2. Entonces, hacía una copia, sabía cómo copiar. Desde que salieron estos nuevos sistemas operativos, sobre todo con Windows, excelente, brillante, pero no tengo la más remota idea de cómo hace para funcionar adentro. Entonces, dejamos de ser señores de la tecnología. Nos dejó dominar. El domino, el hombre, el señor, el que domina, es aquel que sabe manejar al otro, el que domina. Y hoy día hemos dejado de ser dominadores de la tecnología, nos maneja a nosotros. Y el teléfono, ¿qué pasa si deja de funcionar? Yo se lo doy a mi hijo o a mi nieto que me diga qué toqué mal y por qué no anda. No me voy a tener que empezar a preocupar cómo funciona. Bueno, esto es lo que no es bueno. Empezar a tener cosas que el hombre deja de saber cómo puede hacer para manejarlas. En el tema de responsabilidad que comentábamos recién, que es un tema no menor, la responsabilidad de las cosas creadas y la responsabilidad por el riesgo creado, se originó esencialmente con un caso famoso que ocurrió hace ya varios años en el Golfo de México, con una plataforma submarina que se rompió el caño que estaba en el fondo y empezó a drenar petróleo. Durante 1 o 2 meses salió petróleo en toda la Bahía de México e hizo un desastre ecológico impresionante. Y el tema es que estaba a tal profundidad que no se podía reparar. ¿Qué es lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en aquel momento? Sacó una orden, que será escrita en otra forma y no como la digo yo, pero dijo, no se puede hacer una plataforma submarina a mayor profundidad que la que se puede llegar a arreglar. Estará dicho en inglés y en otra forma más divertida, más segura. Pero digamos, la tecnología está en la medida que yo la pueda manejar. Si estoy manejado por robots que no los puedo manejar, como dice Houston, estamos en un problema. Tenemos un problema. Entonces, es lo que me preocupa del hombre y de la tecnología. ¿Hasta dónde voy a ser capaz, yo con mis elementos y la gente inteligente, no yo, cómo va a ser para manejar la tecnología? Hablamos de los paraísos fiscales, los conocemos, hablamos, pero también hay paraísos informáticos. ¿Cuáles son esos paraísos? ¿Tienen responsabilidad? A ver, estamos viviendo una sociedad cada vez más transparente en la cual, por suerte, los paraísos, el único paraíso que hay debe ser el terrenal, seguramente, el día de mañana. Pero digamos, los paraísos en el mundo ya no existen. Y los cada vez, sobre todo los fiscales, han desaparecido por las normas de transparencia monetaria. Y los que son en materia informática, cada vez también, porque forma parte de la economía. Entonces, sí, hay algunas protecciones que están en países con mayor protección y otros con menor protección. Esto poco a poco se ha ido eliminando, y sobre todo desde que salió el Acuerdo de Budapest, que la Argentina es signataria junto con otros 60 países, hay 61 países que son signatarios de este acuerdo, en el cual lo realizado en un país es siendo transparente para el otro y las pruebas que se realicen en uno pueden ser utilizadas en el otro. Es un esfuerzo enorme, está hecho especialmente para ciberdelincuencia, pero creo que sería el gran esfuerzo en el cual los países nos pongamos de acuerdo para poder perseguir delitos, porque los delitos hoy día carecen de frontera. O sea, ¿dónde se realizó el delito? ¿Y dónde fue? ¿Es en Internet? De vuelta, volvemos. ¿Existe Internet? No existe Internet. Hay un hosting, un lugar donde está almacenado ese dato que está produciendo un daño y habrá un responsable que es el que lo generó y hasta dónde puedo ir. Todo es buscable desde el punto de vista territorial, jurisdiccional y con esta asistencia internacional, sobre todo con el convenio de Budapest, que es un muy buen convenio, creo que cada vez van a desaparecer los paraísos. Cuando lo presenté, y dije que estaba al frente de un proyecto muy ambicioso de inteligencia artificial que se llama Sherlock Legal. Bueno, queremos informarnos en qué consiste ese programa, aplicación, usted me dirá. Bueno, Sherlock Legal
hoy se llama así. Es un proyecto que se inició hace casi 25 años en la empresa Alvaremática, que es la editora de una revista que se llama El Dial, para pensar en qué forma la tecnología le puede servir mejor al abogado, con estas nuevas técnicas que asistirían en forma medianamente inteligente. Hay varios proyectos que se han hecho, de hecho a mí me tocó hacer algunos en su momento, pero son generalmente sistemas expertos, o sea que toman sobre una base de conocimiento, un motor que se llama motor de inferencia y sacan conclusiones. En su momento, creo que te comentaba previamente, hicimos uno con respecto a los juicios de Insania, recuerdo hace más casi 30 años, en el cual colocábamos todos los datos en los que una persona puede ser declarada demente, los pasos de un expediente y dictaba la sentencia de forma automática. Esto es un sistema experto. Pero creo que para el derecho esto no es aplicable. Sería más aplicable algo que no digamos que prediga el futuro, pero que busque aquello que el hombre por sus solas formas de trabajo y de estudio no lo puede lograr. Y el análisis primero que hicimos hace 25 años fue con el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un código escrito hace 3.500 años, muy conocido, está tallado en una piedra dorita que está en el segundo piso del Museo del Louvre, en un lugar donde nunca va nadie porque no le gusta, no le interesa, una piedra verde de 2 metros más o menos, está casi arriba de la Gioconda, que abajo está lleno de gente sacando fotos de una pieza chiquitita, esto que tiene 2 metros no lo ve nadie, pero lo más divertido de esta piedra, que está inscrita en arameo, es que hay partes de la piedra que están rotas, le falta. Entonces, de las 260 sentencias que tiene el Código de Hammurabi, hay varias, una de ellas la ley 92, que dice, si yo le presté trigo a una persona y no se lo devolví, y no dice nada, no dice la sentencia. Y hay 37 que son pena de muerte. Es la famosa del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si yo maté a una persona, hay que matarlo. Si yo soy arquitecto y construí este edificio y el propietario de este edificio vivía en su casa y se le vino la casa abajo y lo mató, hay que matarlo al arquitecto. Es muy sencillo. Bueno, de estas son 37. Lo que hicimos con un programa de inteligencia artificial es, hace 25 años, con programas y computadoras de hace 25 años, un programita en el cual analizaba si esta ley 92 era o no pena de muerte. Y llegó a decidir que no era pena de muerte. Hicimos la prueba con las otras 36 sentencias de pena de muerte y dio el 98,97% de probabilidades que sí, con lo cual era bueno. Bueno, con esta idea de decir aquello que no tengo, no decir lo que tengo, sino prevenir aquello que no considero, o sea, a Hammurabi obviamente es imposible preguntarle, murió hace 3.500 años y desgraciadamente no tenemos un backup del código de la piedra esa y una sola. Entonces, predice algo que no tenemos. Y lo que hicimos con Sherlock, que lo llamamos Sherlock porque empezamos a trabajar con un programa de IBM que se llamaba Watson. Watson lo usamos durante 2 o 3 años, hasta que Watson se discontinuó en la Argentina para el uso para Latinoamérica. En algún momento, como usábamos Watson, lo llamamos Sherlock Elemental. Pero digamos, era un buscador, algo que buscaba cosas que no se conocían. Y empezamos a trabajarlo por nuestra cuenta, y es un programa que lo que hace está dividido en 2 partes. Por un lado, nosotros recupera la información que tenemos en el dial, que son 32 años de jurisprudencia, son varias habitaciones de jurisprudencia, llamémoslo. Entonces, busca cuáles son las sentencias más procedentes a lo que yo estoy buscando en mi texto que estoy analizando. Pido una frase. ¿Es responsable el propietario por los daños cometidos por el inquilino en un departamento, por ejemplo? Entonces, me va a traer los fallos que son más procedentes. Esta primera parte. Y lo analiza mirando las palabras. Analiza las palabras, ve qué palabras semánticamente son más proclives a responder a esta pregunta. Por esto usan distintos programas y algoritmos bastante complicados. Una que se llama Natural Language Understanding. O sea, es un sistema de interpretación de palabras. Y analizado esto, la segunda etapa busca, dentro de estos fallos que he encontrado, qué partes de los textos son los más importantes y lo que más refiere a esa pregunta. Entonces da la respuesta y le responde en base a una proporción.
Hay, por ejemplo, un 75% de sentencias que son favorables a su pregunta, el propietario responde por los hechos de sus inquilinos, y hay un 25% que dice que no. Con lo cual, me está haciendo una previsión, una, no digo una profecía, pero le está indicando cuál es el camino de la jurisprudencia sobre este tema. Esto es inteligencia artificial. Para finalizar, quiero compartir un pronóstico de un economista y sociólogo que nos visitó en la provincia de Santa Fe en el año 2018, hablando del impacto de la tecnología en la economía y en el medio ambiente. Esto dice Rifkin en relación con el pasaje de una segunda revolución industrial hacia una tercera. Será formidable, comparable al cambio de la agricultura a la sociedad industrial urbana, y requiere de las habilidades y de los talentos de dos generaciones. Para que ocurra, tendremos que formar millones de personas. Tendremos que desmantelar y desarmar la infraestructura de energía nuclear, la red de comunicaciones tendrá que actualizarse, el sector de transporte y la logística será digitalizado. ¿Cree usted que es formidable como lo plantea Rifkin? Sí, a ver, no sé si se van a dar todas esas posibilidades que él dice, pero más que sorprendente, me parece que es apasionante. La posibilidad de generar estas nuevas posibilidades que da, como decíamos, la digitalización, el hecho de ese paso de lo analógico a lo digital, tiene unas posibilidades que son increíbles. Entonces, creo que está en nosotros, los seres humanos, de ver en qué forma podemos utilizarlas mejor, y está en nosotros como abogados ver que esa regulación lleve a ese fin del bien común que tanto deseamos. Bien, nos despedimos de esta emisión agradeciendo por supuesto al doctor Granero por haberse hecho presente en los estudios de ICEL TV. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y recuerden que el material de esta entrevista puede ser visto a través de nuestro canal de YouTube. Gracias, hasta la próxima semana.